A 5 días de las elecciones legislativas, los griegos salen a la calle en este 1 de mayo para protestar contra las medidas de austeridad. Los manifestantes han llevado pancartas con eslóganes contra los recortes del gobierno y pidiendo a Atenas que rechace los términos del plan de rescate. Miles de personas han respondido al llamamiento de los principales sindicatos del sector privado y público. Escuchamos al subsecretario del principal sindicato de funcionarios. El mensaje de este 1 de mayo es la continuación y la escalada de la lucha contra las políticas de austeridad, contra las políticas que quieren destruir a los sindicatos y los derechos de la sociedad. En Atenas, metro, autobuses y trenes han estado parados hoy. El transporte marítimo también ha sufrido perturbaciones.